not allowed. Okay? Estamos de regreso, señoras y señores, en lo que es esta Copa del Mundo en escena Alemania, Copa del Mundo Soca 2023, y vendrá la representación de México enfrentando a su similar de Bahrein. A continuación también la ceremonia de los himnos nacionales, un partido que promete ser espectacular. Vamos a ver si corresponde precisamente a las expectativas que se tienen sobre este representativo, o mejor dicho, sobre estas dos selecciones. Vamos a guardar silencio para escuchar los himnos. Ladies and gentlemen, please stand up for Syria. The team would like to set an example and would like to have a minute of silence for all countries currently suffering from a war and violence instead of their national anthem. We ask you to follow the team's wish. Thank you very much. And now please stand up for the national anthem of Mexico. Ahí estuvo entonces ya la ceremonia de los himnos nacionales. En primera instancia Bahrein, después el combinado mexicano. Y ya en cualquier instante van a arrancar las hostilidades. Estamos en directo desde Essen, Alemania. Sergio López Llamas es el director técnico por parte del combinado mexicano. Del otro lado averiguaremos entonces en instantes más qué es lo que trae la selección rival, la selección de Bahrein. Esta es la sexteta inicial por parte de México. Esperando que sea un buen partido, esperando que sea un partido que nos traiga
emociones. Hungría, Túnez y Polonia serán los encargados de que este partido llegue a buen puerto en el sentido del arbitraje. A ver cómo se va desarrollando todo entonces. Esperando que haya suerte, esperando que haya fortuna en lo que nos puedan regalar estos muchachos. Y bueno, ahí hacemos una corrección, porque no es la selección de Bahrein, es la selección de Siria a la que va a enfrentar el combinado mexicano. Para que usted esté al pendiente. Y bueno, este es el grupo por parte de México. Bueno, vamos a checar entonces ahí. Y bueno, por lo pronto ya van a arrancar las hostilidades. Comienza el primer tiempo, comienza el primer capítulo. Viene México tocando la pelota. Allá está el representativo mexicano entonces buscando la primera alegría, buscando la primera ilusión de esta Copa del Mundo Soca 2023. Por acá tocaban el balón, era el número 14, Luis Fabián Guzmán. Cuidado con esta, sale el guardameta, el marco queda abierto, no se puede acompañar, saca el disparo. Parecía que llegaba el primer tanto, no terminó siendo de esa forma. La tiene México todavía con Guzmán, allá está Guzmán, se acompaña más atrás con el capitán que prefiere arrastrar la pelota. Era Antonio de Jesús Gómez, al cual le terminaron cometiendo una infracción en el terreno de juego y es por eso será pelota parada para los de casaca verde, para el combinado mexicano. Veamos si lo terminan capitalizando, si lo terminan aprovechando. Entonces, acá está México. Vendrá a pegarle el número 14 de pierna derecha. También está el 7. Termina siendo este último el que contacta con el balón, José Daniel Damián Pulido. Y después lo revientan en la humanidad. Cuidado, le dejan un recuerdito al guardameta. Es el playera número 1. Nos referimos a Luis Diego Gómez, el jugador marcado con el 2 de Siria. Le ofrece las disculpas correspondientes y viene la salida de México. Por acá tocando la pelota entonces con Fabián Guzmán. Después el balón se termina yendo de largo. México ya por ahí tuvo una opción, también Siria intentando responder de manera rápida. Cuidado, se compromete Siria en sector defensivo. Por acá tocando la pelota, tocando el esférico, le mete un poco de hielo, o mejor dicho un poco de colmillo a la situación el jugador mexicano. No pasa mayores, ya la toca el conjunto azteca. Por acá moviendo la pelota Fabián Guzmán. Guzmán se acompaña más adelante. ¡Es el primero! ¡Gol! ¡Gol! Póngale el primero a México. Brian Rafael Alcaraz Hernández en una buena jugada, provocando que el guardameta saliera, se quita el primero, colocando el balón con parte interna en el poste más lejano. Y nada pudo ser, ya lo está ganando México, 1-0. México, que lo platicábamos en la mañana, lo platicábamos en la cuestión de la inauguración, suele tener buenos representantes en el Mundial de Soca. Y aquí no es la excepción, ya están pegando primero cuando tenemos 3 minutos. Mientras tanto, la actividad continúa. Vendrá el capitán Antonio de Jesús Gómez a mover el esférico, a mover la pelota. Jugada balón parado para México. Aquí amagaba, le regresan a Gómez,
Después, acompañándose en la lateral, va a llegar el disparo, escupe el balón en dos tiempos. El guardameta se termina quedando con el esférico. Allá hasta entonces, lo de el jugador de Siria. Y después, el balón le corresponde todavía a México, tocando de manera certera. Las salidas desde zona de seguridad se acompañan con el capitán. Repetimos, Antonio de Jesús Gómez. Gómez la dejaba con Fabián Guzmán. Guzmán por allá se deshizo del balón y ahora vámonos con Luis Diego Gómez, el guardameta. Este es el playera número 6, Brian Rafael Alcaraz, proyectando la jugada. Al final era Gerardo Martínez, el playera número 9. Luis Fabián Guzmán otra vez con el esférico en el medio campo, proyectándose adelante, recibe de espaldas. Esta parecía importante, la tiene México. ¡Gol! ¡Gol! ¡Póngale el segundo! Rafael Hernández Villalba, en un error defensivo de Siria, le mete parte interna, nada puede hacer el guardameta. Y México, señoras y señores, ya lo está ganando 2-0. Inclusive el portero todavía la toca. Y llega el tercero, señoras y señores. Empieza a ser un festín de goles por parte de México. Acá está el tercero que ya es cuesta arriba para Siria. Aquí la reiteración, el portero no puede hacer absolutamente nada en esta jugada. Una jugada certera del combinado mexicano. José Daniel Damián Pulido es el autor de este tanto. Playera número 7. Y entonces los jugadores aztecas ya empiezan a navegar en aguas más tranquilas, en aguas más certeras en el arranque de este partido. Y todavía queda mucha historia por contar. Cuidado acá, México teniendo una buena representación, una buena presentación en ese en Alemania. Es la Copa del Mundo Soca 2023. Un placer estar con todos ustedes. Y por acá tocando la pelota, tocando la esférica, viene Siria en zona de seguridad, la roba México, adelanta un poco el balón y por eso ya sale el guardameta de manos. Bueno, lo del capitán que termina rescatando ese esférico. México desde el costado izquierdo. Por allá no le roban la pelota y es por eso que ya la tienen en este sector, proyectando adelante del medio campo, buscando con el autor del último tanto. Aquí México puede hacer recrecer la jugada. Tocan a placer, amos y señores del esférico, amos y señores del balón. La vuelven a dejar donde ya estaba Hernández Villalba. Y Villalba por allá recibió una infracción del casaca número 3 de Siria. Será jugada balón parado precisamente para esta selección, para este representativo. Veamos qué es lo que puede hacer México en esta jugada. ¿Van a probar directo? No, prefieren tocarla en corto. Acá está el cuadro que viste en verde después con este disparo que se termina yendo por un costado. Es Andrés Gutiérrez, cantero, el hombre que la buscaba, el hombre que la intentaba. Ya nos acercamos a los primeros 10 minutos de acción en este capítulo. México pegando en primera instancia, pegando 3-0 y queda mucha historia por contar. Acá están los jugadores aztecas, llega el disparo, se va por un costado. Allá está el conjunto mexicano entonces. El disparo era por conducto de Eduardo Daniel Rosas. El trazo largo, se pierde la opción, se pierde la jugada. Al final nos dicen que hay infracción y será balón favorable precisamente para esta selección, para este representativo. Acá está entonces y viene Siria. La pueden prender, la pueden generar de manera importante. Siria para pegarle de pierna derecha. Acá está el disparo. Le metía de igual forma a Luis Diego Gómez, el guardameta mexicano, la mano. Y hizo contacto, nos dice por lo menos eso el árbitro. Y por eso habrá tiro de esquina por la punta de la derecha. Allá está el balón. De las primeras veces que se acerca Siria a territorio enemigo, a territorio azteca, y viene la salida precisamente de México. El balón le queda retrasado
a Rafael Hernández Villalba y ya no pudo hacer mucho por la pelota. Ahora viene Siria tocando el balón. Buena la cobertura defensiva del cuadro mexicano. Por eso vendrá el movimiento lateral en este sector del terreno de juego. Acá está Siria entonces moviendo la pelota por el costado derecho. Viene Siria arrastrando el balón. No salió la pelota, parecía en primera instancia que si era de esa forma. Ahora sí termina pasando esta situación. De todas formas, el balón le corresponde a los que visten en blanco. Por acá, tocando el esférico, se había marcado previamente antes una situación de parte del árbitro. No pasa a mayores, el balón le va a corresponder al cuadro mexicano. México tratando de poner un cuarto tanto para volver a navegar en aguas tranquilas. Acá teniendo la pelota el combinado mexicano. Este es Hernández Villalba. La dejaban con Luis Eduardo Medina. Medina se acompaña más atrás, donde ya aparece entonces Andrés Gutiérrez. Gutiérrez dejando en zona de seguridad y México tratando de generar algo importante. Acá viene la opción para Eduardo Daniel Rosas. Rosas dejándola, este sí era Rosas, y aquí quien aparece es Fabián Guzmán. Guzmán puede generar el cuarto, se lo ha perdido Guzmán. Buena la reacción del portero de Siria, y ahora tratando de aproximarse esta selección hasta territorio enemigo, hasta territorio azteca. No lo han conseguido. De igual forma, el balón será favorable para ellos en movimiento lateral. Acá está Siria, recibe de espaldas y después el taconcito. La cobertura defensiva que termina siendo certera por parte de México. Después robando la pelota, viene Siria. Esta puede ser importante. La terminan reventando desde el fondo. La tiene el conjunto de Siria, moviendo por acá el balón. Le mete presión, le mete la pierna y acá está el guardameta de Siria. Entonces, cuidado con esta pelota, va a llegar el disparo. La dejó sobre el poste Andrés Gutiérrez Cantero. Era el cuarto para México, era el cuarto que mataba, era el cuarto que les permitía llegar hasta tierra prometida. México teniendo una buena presentación en la Copa del Mundo Soca 2023. Y por acá está el trazo largo de Siria. Se acompaña el disparo. No, así será muy complicado para los que van abajo, para los que visten en blanco, con este tipo de jugadas, con este tipo de opciones. Viene la respuesta por parte de la selección mexicana desde zona de seguridad. Por acá moviendo la pelota, se acompañaba en este sector con Brian, mejor dicho José Daniel Damián. Ahora la tiene el casaca número 5, Brandon Alejandro Fierros. Cuidado con este balón, aquí puede llegar el cuarto. Se termina yendo muy alejado esa pelota. No pudo llegar el cuarto tanto para México, para el combinado mexicano. Era Brandon Alejandro Fierros, precisamente Ochoa, quien tenía la pelota. Y aquí está el trazo largo. Ya lo terminan desarmando. Buscan en este sector la salida que se termina presentando. Intenta limpiar la casa, no lo consigue. Al final hay una infracción en el medio campo sobre el capitán mexicano Antonio de Jesús Gómez. Gómez con el disparo, mejor el guardameta de Siria, que auténticamente le pone el pecho a las balas para salvar a su cabaña. México otra vez con la posibilidad y se queda en el poste. Era buena la proyección de Luis Fabián Guzmán. El poste en esta ocasión le terminó diciendo que no a Guzmán. Amagaba con el disparo, la dejan con Gómez, el capitán. La pisa, aquí podría llegar el cuarto. Y una vez más el portero que se termina poniendo la capa de héroe, Gerardo Martínez. Guardameta que tiene
la posibilidad de salvar su portería, pero el peligro todavía no termina porque viene México con el tiro de esquina. Se acompañan más atrás. Acá está el disparo. Alejado ese intento de parte del combinado mexicano, que ya se siente tan tranquilo, se siente tan confiado, que han probado desde el medio campo. Acá está el capitán, se acompaña otra vez con el capitán y se la pierde. El poste le dice que no a México. Antonio de Jesús Gómez pudo haber regenerado ese cuarto tanto, pero no lo quiso. La jugada previamente la había organizado José Daniel Damián. México ya tendrá el balón sin ningún problema. Nos van a restar 6 minutos en este primer recapítulo. Y hasta el momento los aztecas están imponiendo condiciones en Essen, Alemania. Es el Mundial Soca 2023. Un placer estar con todos ustedes. Mientras tanto acá rebotan la pelota, la recupera Siria. Se acompaña en este sector. ¿Qué van a intentar hacer? Nos dicen que hay infracción, nos dicen que hay falta. Es atrás del medio campo. El balón le va a corresponder precisamente a Siria, proyectando adelante. Se acompaña en este sector. Buscan por este costado. Llega el disparo. Y al final no sucede mucho. Aquí podría llegar el disparo de México. Bueno, el guardameta. Buena la reacción del portero. La que se acaba de perder. Me parece que se precipita. Pudo haber generado, detenido el balón. Generado algo más de peligro el elemento azteca. Pero después en el tiro de esquina llega el cuarto tanto para México. Se quita la espinita porque fue precisamente el mismo jugador. Nos referimos a José Daniel Damián, el cual ya pone la losa más pesada. Aquí sí la resuelve bien, lo que tuvo que haber hecho en la otra. Parar y en dos tiempos se acomoda para meterle parte interna y la deja sobre el ángulo. José Daniel Damián es el autor del cuarto tanto. 15 minutos ya tenemos, ya prácticamente 16. Nos restarán 4. La mueve el combinado mexicano. Por acá el cambio de juego. Buena la recepción para el autor del último tanto. Después moviendo la pelota México, tocando muy bien ese balón, tocando muy bien ese esférico. Por acá la proyección que se termina generando. El balón en este sector entonces. México empieza a mover, empieza a jugar con Siria. Acá está el cuadro azteca, hay que sacar el disparo. Así lo entienden, se meten sobre el área, ya no lo consiguen. El balón que abandona el rectángulo, el balón que abandona el terreno de juego y viene México con el movimiento lateral. Acá está el combinado azteca, la van a llevar hasta este sector del terreno de juego. En la apertura por este costado. Acá está México, la dejan más atrás, la termina pisando. Proyectan por este sector, la dejan corto, llega el disparo, qué bien la había hecho el equipo mexicano, sirviendo de poste el casaca número 11 y después el que vemos en pantalla que no puede finiquitar la obra. Primero Rafael Hernández Villalba, que servía de poste, y después Brian Rafael Alcaraz metiéndole parte interna, pero al final no la dirección adecuada, idónea, y es por eso que ese balón se termina yendo muy, muy alejado de lo que esperaban, de lo que buscaban. Acá está lo de Siria, que intenta remar contracorriente. Ya es un marcador muy pesado, 4-0, una losa complicada, una misión cuesta arriba. Y viene México tocando la pelota a placer, por allá se mueve un jugador, prefiere el cambio de juego por el costado izquierdo, el combinado mexicano. Pisando bien la pelota. A ver entonces qué es lo que se termina presentando. Viene el balón, apertura por la montaña de la derecha, le regresa el esférico, proyectando la jugada que se termina generando o se termina quedando en este sector. Ahora sí va a sacar el disparo, no, simplemente era la amenaza.
en esta puede ser, intentaban acompañarse en ese poste, al final se perdió la opción para México. Es el hombre que vemos en pantalla el que buscaba generar esta opción. Nos referimos a Rafael Hernández Villalba, que también ya pudo mojar en este partido, ya pudo conseguir tanto. Viene el trazo largo, bueno, el cabezazo, la mata bien con el pecho el jugador azteca. Por acá se comprometió un poco el pase, al final lo lograron rescatar de manera adecuada, de manera certera. México con la pelota, pisando bien el balón, la apertura que es por este costado. Y otra vez, tocando ese balón, lo van a buscar por este sector, llega el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Póngale el quinto a México. Disparo desde fuera del área, fogonazo. Nada puede hacer el guardameta, que se estiró cuán largo es. Pero al final, el disparo con mucha fuerza de Brian Rafael Alcaraz fue certero. Y estamos a nada de que finalice este primer tiempo, este primer capítulo. Estamos sobre los 19 minutos, poco más, y aquí se pierde México de lo que sería el sexto. Parecía que llegaba con una jugada bravía. A nada estamos entonces de los 20 minutos. Ya llegamos, de hecho, y en cualquier momento será el silbatazo final. En este primer tiempo, señoras y señores, ha sido todo por este primer recapítulo. México lo está ganando 5-0 a su similar de Siria. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para el segundo tiempo. Thank you.
So, liebe Gäste hier auf dem Kennedy-Platz, ich möchte Sie schon mal aufmerksam machen, um 13 Uhr geht's weiter mit dem Spiel Belgien gegen Saudi-Arabien. Mexiko bestreitet das nächste Spiel am Montag um 19 Uhr gegen Kroatien. Estamos de regreso para lo que será el segundo tiempo, para lo que será el segundo capítulo en Essen, Alemania. México le está ganando y le está pegando 5-0 a su similar de Siria. Pero todavía queda mucha historia por contar. La gente empieza a llegar, o empieza a llenar, mejor dicho, las gradas de este pequeño estadio. Siria será la encargada de mover la pelota en primera instancia. Hasta el momento, el combinado mexicano haciendo válidos los pronósticos. Acá está entonces moviendo la pelota, moviendo el esférico. Viene la respuesta por parte de Siria, tratando de generar algo importante. La dejan con el guardameta los mexicanos, Luis Diego Gómez. Y ahora con el capitán Antonio de Jesús Gómez. Otra vez de Gómez a Gómez. El guardameta Gómez con el trazo largo y el balón ya le pertenece a Siria. La tiene Mohamed. A lo Mohamed. Allá está entonces al Mohamed, mejor dicho, el número 23 de la selección de Siria. La apertura es ahora por el costado derecho para el combinado mexicano. Termina proyectando por el centro del terreno de juego y después se equivoca en el pase Luis Fabián Guzmán. Intentan acá trabar la pelota, va a competir, va a luchar el jugador de Siria. El movimiento lateral será para los que visten en verde. Desde este costado será Leonel Anguiano Tapia el que mueva la pelota. Prefiere desaguar con el guardameta Gómez. Y por acá quien apareciera, José Daniel Damián. Viene el cabezazo. Le dan la vuelta a la casa. Cuidado, se termina tropicando el jugador de Siria. Inclusive se molesta porque sabía que era una buena jugada para ellos. Era Wissam Cascas, el hombre que intentaba hacer daño en esta ocasión, en esta opción. La van a dejar en este tenor. ¡Llega el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Póngale el sexto! Brian Alcaraz es el autor del tanto para México. Brian Rafael Alcaraz, playera número 6, aquí la reiteración. El portero que poco pudo hacer cuando ya tenemos 22 minutos de tiempo corrido en este, estamos en el segundo capítulo, en este partido. México hasta el momento dominando a la selección de Siria, que no ha podido meter ni las manos. En el medio campo el cuadro mexicano, allá está el capitán, prefiere proyectar más adelante, le respetan el movimiento, ya no pudo sacar el disparo, se quejaban de una falta, el árbitro dice que no hay delito que perseguir y viene la presión por parte de México, que termina surtiendo efecto para robar ese balón por conducto de Leonel Anguiano y después el esférico se va de largo, lo terminan perdiendo los jugadores del combinado mexicano. Le va a pertenecer a Siria. Además hubo infracción, ya la toca Siria. Intentan sorprender, por acá buscaban precisamente al casaca número 4, Wissam Cascas. No puede hacer mucho y vámonos con Antonio de Jesús Gómez, el capitán. Prefieren dejar ahora en zona de seguridad esa pelota. Desde el sector defensivo México tratando de tocar, tratando de llegar a territorio enemigo. Ya le hacen el movimiento, le respetaban el mismo, pero al final terminó rebotando la pelota. Y viene la salida por parte de Siria, tocando el balón, tocando el esférico. Este es Antonio de Jesús Gómez, el capitán, uno de los hombres más habilidosos con los cuales cuenta el combinado mexicano, dirigido por Sergio López Llamas.
Y mientras tanto, algunas miradas de pocos amigos, precisamente del capitán, después de esta jugada. Hay falta, hay balón parado para los que visten en verde, para los que están de casaca verde, es decir, el equipo mexicano. Van a poner dos en la barrera la selección de Siria. Y quien aparece es Luis Fabián Guzmán para contactar de pierna derecha con esa pelota. Allá está Guzmán, prefiere acompañarse. La tocan en este poste, el guardameta, el disparo de Antonio de Jesús Gómez. Y ese balón que se termina yendo de largo, pide que hubo contacto y se lo otorgan. Por eso ya la mueve México, acá puede sacar el disparo. Se van a acompañar, la pisa la pelota, llega el disparo, ¡gol! Uno más para México, póngale el séptimo al cuadro azteca, José Daniel Damián. Es el autor, tiene hat-trick, el número 7 de México. Y esto ya tiene tintes de escándalo. Un resultado abultado por parte de México. Hasta el momento no ha encontrado respuesta, no ha encontrado alguna resistencia del lado de Siria. Y está siendo un festín de goles para México. Por acá, moviendo la pelota, retrasan más la jugada. Viene el combinado azteca pisando el balón. Lo van a buscar en este sector. Bien, limpiando la casa, filtrando la pelota. Ya no pudo sacar el disparo. De igual forma, todavía le quedan los de casaca verde. Acá está el capitán. La deja más atrás. Prefieren tocar la pelota en medio campo. Y por acá la apertura es entonces en este sector. El movimiento jamás lo entendieron. Se perdió la pelota para México. Una jugada que parecía interesante, una jugada que pudieron haber crecido, pero al final se equivocaron al momento del pase. Movían rápidamente la pelota. Siria no puede salir de propio terreno y ya vendrá el despeje de propia puerta para el cuadro de Siria. Por acá, tocando el balón, la van a buscar en este sector. La mata con el pecho, viene arrastrando la pelota entonces Siria. Cuidado, esto ya termina siendo extra. Antes se había marcado una falta, se había marcado una infracción. Algunos movimientos que genera el combinado mexicano. Quien ingresa al terreno de juego es Gerardo Martínez Mesa, playera número 9. Y veamos qué es lo que puede hacer por parte de esta selección Martínez Mesa. Acá está Siria, se termina trompicando el jugador de esta selección, el jugador de este representativo. Y no pudo con la jugada. Mientras tanto, viene Siria, bien lo del guardameta, hace mucho que no lo mencionábamos, Luis Diego Gómez, el portero que estaba como auténtico espectador. Por acá México viene, se acompaña en el costado derecho, puede sacar el disparo, ya no lo hace, le cierran el ángulo del mismo, mejor dicho. Apertura por la montaña de la derecha, hay un hombre libre en el otro costado, allá va el balón, allá va el cambio de juego, ya no lo pudo rescatar. Buscaban en esta a Eduardo Daniel Rosas. Al final le dicen que no. Acá está México entonces. Compite Siria, pero no le alcanza con eso. Retrasando la jugada, se acompañan en este sector. Llega el disparo, se va por atrás la pelota. México tratando de llenar la canasta, y lo decíamos en el partido de Francia, de repente si el grupo se llega a ajustar, es importante que los rivales a modo puedan golear para la diferencia precisamente de esto, de los goles. Mientras tanto, acá está México entonces tocando la esférica, tocando la pelota, la apertura que es en este sector, se van a acompañar por el costado derecho. Viene la respuesta del equipo mexicano. Se da la media vuelta. No, al final la van a buscar de este lado. Se acompaña pisando la pelota. Van más atrás.
después dándole la vuelta a la casa, México tocando a placer ese balón, el marco abierto, y cae el octavo por fin para México, después de más de 10 toques que le han dado al esférico, los jugadores mexicanos, llega ese tanto que es lapidario, Eduardo Daniel Rosas, el autor de este último gol, que termina cerrando la pinza allá en segundo poste, 8-0, ya está el marcador. Nos acercamos a los 30 minutos, restarán 10. Y esto tiene tintes de escándalo, esto tiene tintes muy, muy complicados para esta selección, para este combinado. Acá está Siria, con este trazo largo a tierra de nadie, a tierra de fantasmas, y México en la contra quiere sorprender. Está solo contra el mundo, por eso tiene que aguantar un poco y ya lo terminan desarmando. Van a línea lateral, intenta negociar el movimiento, el tiro de esquina. Ya lo desarman, aunque nos dicen que hay infracción. Y entonces ese balón le va a corresponder al equipo azteca, al equipo mexicano. Acá está Siria, que va a mover... Mejor dicho, México, que va a mover ese balón, que va a mover esa pelota. Cuando ya tenemos los 30 minutos, por acá lo intentan, por acá lo buscan. No consiguen mucho en esta. Y viene México, el balón le quedó retrasado, por eso la jugada ya no fue mayor, ya no fue a más. Siria ahora tendrá la posibilidad de mover desde propio terreno, un resultado que está decantado a reserva de que México pueda cerrar más goles. Hasta el momento Siria se ha quedado muy corto en las expectativas que se tenían de esta selección, y cuidado que viene México en la contra. Mejor la reacción del guardameta de este combinado. Bueno, lo del portero. Por allá Siria, genera algunos cambios, también el equipo mexicano. Nos adentramos en la etapa madura de este juego y hasta el momento los aztecas respondiendo como debe de ser, a la altura de lo que han hecho a lo largo de su historia en este torneo o en esta modalidad del Soca. Viene la respuesta de parte de Siria, por acá tratando de sacar el disparo, se va por un costado. El portero mexicano simplemente observando, simplemente acompañando con la mirada. No pasa a mayores, nos referimos a Luis Diego Gómez. Y después México en el trazo por allá no puede hacer algo más importante en esta opción de peligro. Cuidado que estaban perdiendo la pelota los hombres de Siria en zona de seguridad. Acá está México, el marco que quedaba abierto, y una vez más el guardameta y capitán vuelve a salvar su cabaña, vuelve a salvar su portería. Hablamos del guardameta de Siria. Acá está el disparo. Y se termina yendo por un costado. Viene el trazo largo, cuidado con este bote, no hay ningún problema para el portero Diego Gómez. Ya termina saliendo el equipo mexicano, buscan por el costado derecho, por acá proyectan la jugada, la dejaban en corto, Siria la recupera. Luis Diego Gómez se cuelga de ese balón y sale rápidamente por este sector, por este costado. Acá está entonces tocando la pelota, queda solo, solo contra el guardameta, que el punterazo. Y al final el travesaño le dice que no a México. Parecía una buena opción para los que visten en verde, al final no la pudieron capitalizar. El trazo largo de parte de Siria, se queda en la promesa simplemente, se queda en la ilusión.
y vendrá la opción entonces para esta selección, para este representativo. Por acá el corte que se termina presentando, la van a dejar en zona de seguridad. Después este balón que queda ahí. La buscaba el capitán mexicano, Antonio de Jesús Gómez. Se quedó simplemente en la promesa, en la ilusión. Y viene México, tocando por la montaña de la derecha. Terminan rebotando la pelota. El esférico le va a corresponder al equipo mexicano en tiro de esquina por la punta de la derecha. Aquí podría llegar la novena para los que visten en verde. Veamos si la capitalizan. Buscaban a primer reposte. Vuelven a reventar esa pelota. Es Leonel Anguiano el que le pega a ese balón. Buscaba ahora acompañarse con Fabián Guzmán. No lo consigue. La tiene México por acá pisando el esférico. Van a buscar el cambio de juego. Pisando la pelota. Viene el disparo. Lo buscan en este sector. Se acompañan. Y ahí está, señoras y señores. Cae el noveno para México. Tocando muy bien el balón. Otra vez José Daniel Damián, que ya tenía hat-trick. Ahora tiene 4 goles. Nos restarán 5 minutos para que este juego sea historia y averiguaremos si México consigue lo de Francia, es decir, llegar al doble dígito en cuanto a los goles se refiere. Acá la reiteración, que bien la fue trabajando, que bien la fue tejiendo el equipo mexicano. Después Siria como tal no tiene ese mismo complemento, esa misma asociación que hasta el momento México sí ha mostrado. La tocan con el capitán Antonio de Jesús, que sale sin ningún problema. Hay un hombre completamente solo. Acá puede sacar el disparo, prefiere acompañarse. ¡Ahora sí lo hace! Y llega, señoras y señores, otro tanto más por parte de México. Es la décima anotación. Un auténtico fogonazo del elemento mexicano. Le mete la punta del botín. Nada que hacer para el guardameta. Ya lo gana México. 10-0. Marcador abultado. Marcador contundente de parte de esta selección. Luis Fabián Guzmán, playera número 14. Y viene Siria. Mejor la reacción de parte de Diego Gómez, el portero mexicano. Siria se animaba sobre la recta final. Por acá hay una falta. Y el balón le va a pertenecer a los que visten en blanco, que terminan perdiendo la pelota. Error, la van a dejar. El balón queda algo largo y ya no pudieron hacer crecer la jugada. Buscaban en esta ocasión a Gerardo Martínez. 10-0 el marcador. Por acá algunos problemas son los que se terminan presentando. Y después la selección de Siria termina rebotando la pelota. Aunque ya nos dice uno de los árbitros que ese balón le va a corresponder al equipo mexicano. Acá la mueve precisamente el cuadro azteca. La van a tocar en este sector. Busca México. Le presiona bastante bien. De igual forma logran rebasar el medio campo. Intentaba generar el cambio de juego. Buscaba mejor por la parcela de la izquierda. Al final ese trazo, perdón, quedó bastante largo. Muy complicado. Por eso ya no pudo hacer por la esférica. México la vuelve a recuperar. Esta jugada suena interesante para los que visten en verde. Empiezan a tocar, empiezan a manejar la pelota. Desesperación del cuadro de Siria, que ni la ve, que ni la huele. Hay un hombre solo por este costado, ya lo vieron, allá va la pelota, buena la recepción, la rebota sobre la humanidad del jugador de Siria, ya la mueve rápido el equipo mexicano. Acá podría llegar el gol número 11, pisando el esférico, la van a buscar en este sector, y otra vez se va a generar tiro de esquina por la punta de la derecha para el equipo mexicano, cuando nos restarán 12 minutos, o minuto y medio, mejor dicho,
para que este duelo, para que este juego sea historia. Acá está entonces retrasando la jugada, retrasando la opción, la van a buscar en este sector. Después más atrás con el guardameta Luis Diego Gómez. Gómez se acompaña por el costado izquierdo, la salida es del equipo mexicano. Podría llegar el 11 y quítale el podría. Ahí está la anotación número 11. Este hombre viene encendido, este hombre viene desatado. Que lo paren, José Daniel Damián. Ya con 5 goles en su haber, 11-0 México. Acá la jugada, buena la asistencia, le pega de pierna izquierda, mejor dicho, al poste más lejano del guardameta de Siria. 7-0 México lo está ganando. Cuando resta, mejor, 11-0, y fue el gol del número 7. Cuando resta medio minuto, poco menos, y México presentándose con el pie derecho, buscan el 12, acá está el guardameta, que escupe el balón, que sale rápidamente de manos. Siria por lo menos quiere generar un tanto, no le alcanza, le terminan robando la pelota y viene México, llega hasta territorio enemigo. Acá está entonces el disparo, parecía que caía, parecía que generaban el 12º. Llegamos a los 40 minutos, señoras y señores, en cualquier instante se va a acabar el juego, en cualquier instante se va a acabar el cotejo, por allá el choque. Señoras y señores, nos dicen que ha sido todo. México ha iniciado con el pie derecho. México lo ha ganado 11-0. De manera contundente, de manera certera. Nada que hacer para la selección de Siria, que repito, no pudo meter ni las manos. México, es importante lo que han hecho en estos momentos. Han dado un golpe de autoridad importante los jugadores aztecas, los jugadores mexicanos. Bien por la afición que también se dio cita en este inmueble, los que hicieron el viaje y los que seguramente también están en esta localidad, o residen, mejor dicho, en esta localidad, en Essen, Alemania, la sede de esta Copa del Mundo. Allá está Alcaraz, Hernández, Daniel, Alejandro, Rosas, Guzmán, los autores de los tantos por parte del equipo mexicano. Y esta es la reiteración de lo que se vivía en el terreno de juego, en este segundo tiempo, en este segundo capítulo, en donde México prácticamente tuvo un día de campo, tuvo un día de paseo, no hubo respuesta alguna de parte de Siria. Lo buscaban en este sector, lo buscaban en este tenor, el marco quedaba abierto, el portero no podía hacer nada. Después el disparo que se iba por un costado. México dominó. México le demostró a otras selecciones y obviamente a la de Siria cómo es que se tiene que tocar el balón, cómo es que se debe de tratar a la más deseada. Un resultado bastante, bastante abultado. Le llenaron la canasta a su similar de Siria. 11-0. Un resultado seguramente del cual se va a hablar. Este era uno de los últimos tantos del partido, acomodándose en dos tiempos, primero con la izquierda y resolviendo de pierna derecha al poste donde no iba a llegar el guardameta. México todavía iba a tener esta opción de pierna izquierda y también al poste más lejano, donde el portero de Siria no pudo reaccionar, no pudo generar algo importante. Nosotros hacemos una pausa y en instantes más regresaremos para el siguiente partido. Hey.
Just